La voluntat de la Conselleria de Salut és que tornin a obrir els centres de salut fins a les 8 del vespre a partir del proper 1 de desembre. Una mesura a la que s'oposen des del Sindicat Metge. Consideren que no és viable implantar-la el pròxim mes i han anunciat fins i tot mobilitzacions. Diciembre es el peor mes que pueda haber. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está de vacaciones, gente que tiene permisos, gente que tiene P6s, y es el mes donde puede haber más. Generalmente va ligado a la patología respiratoria que se reagudiza, pacientes crónicos que se desestabilizan, la gripe, y eso, imponer además ese aumento horario en diciembre cuando además hay un déficit de sustitutos, y eso ellos lo saben, eso es lo que argumentan precisamente los coordinadores, es una imprudencia. Tendría que haber un consenso, tendrían que ser escuchados los que más saben. Aquí no puede ver que el criterio político prevalezca, ¿no?, sobre el criterio profesional y técnico. Tendría que haber una viabilidad. O sea, hay que adaptar los deseos a la realidad. ¿Qué sería más prudente? Que se diga que se inicia en diciembre un proceso de planificación y de organización del aumento horario de los centros de salud, contextualizando y además dándoles autogestión a los centros de salud. Pero eso hay que estudiarlo y no se puede hacer rápidamente y menos en el mes de diciembre. Y lo fundamental no es la accesibilidad, en mi forma de verlo, es que se garantice la calidad y la calidez asistencial, es decir, que sea un trato humanizado. Ese es el criterio que mueve a los coordinadores a oponerse. De hecho, hay una reunión del Colegio de Médicos la semana que viene, en la cual ellos, esta oposición, incluso hablan de movilizaciones en contra d'esta medida. El sindicat defensa la postura del 75% del personal que treballa als centres de salut. Hi ha un sector, però, que veu amb bons ulls la proposta i la creuen necessària. Vam manifestar el nostre descontent quan ens van llevar les hores baixes i ara, de qualque manera, pensam que és bo per la població i per nosaltres, jo també m'era, no sé què t'he de dir, era còmode aquest horari també. Hi ha una determinada població que demanda l'horari d'hora baixa. O sigui, que hi ha una part de la població que no pot venir de matí, o que tenen feines més precàries i que els costa més sortir de la feina, o jo què sé. Però si ells comprometen a posar més recursos, a posar una política d'institucions més, diríem, adequada a les necessitats, doncs que nosaltres en estem d'acord. Això no vol dir que jo xerri en nom del centre, vull dir, jo xerri en el meu nom. Els usuaris es queixen de les llistes d'espera i consideren també necessari que s'amplin els horaris. A les 5 de la tarda cierra, a les 3 terminan los médicos, o sea que es muy poco tiempo. Luego tienes que venir por la tarde, hay gente que trabaja toda la mañana, tiene que dejar el trabajo para venir al médico. Y entonces yo creo que sí, que es mucho mejor. Sí, me parece necesario. Además, para los que trabajamos está muy bien, porque depende de los horarios. A veces por las mañanas pedir permiso pues es un poquito complicado. Y si es por la tarde, pues nos viene mejor. Normalmente te dan para 15 días largos, ¿eh? Y a lo mejor un día pues puedes aguantar. Pero o en un caso de que no tengas una medicina, que se te haya acabado, que la tienes que volver a pedir, cosas de estas. Sí, yo veo que sí, porque desde luego los horarios son... Gente que trabaja y no puede, en estos horarios que tiene, no puede disponer de tiempo. Porque la verdad que cuando pides cita para la tarde, aparte que solo tienen un día a la semana por la tarde, te lo dan para una semana o para dos semanas, y tener que esperar tanto tiempo para ser atendido, pues molesta un poco. Y la verdad es que si hubiera más horario sería mucho mejor.